tremendo encontronazo entre Doña Leti, la mamá de Poncho, y Jazmín Villarreal, conductora de TV Azteca Noreste. Resulta, resalta y rebota, mis rebeldes, que se armó el argüende, porque, a ver, les voy a dar un contexto de todo esto. Kimberly, la más preciosa, estuvo en Monterrey, Nuevo León, porque, en meses pasados, porque, pues, era parte de una puesta en escena de teatro, ¿verdad?, aquí en Monterrey. Entonces, pues, fueron a Azteca Noreste a promocionar la obra de teatro, y ¿qué creen? Que cuando quería entrar al baño de mujeres, bueno, un vigilante de ahí de TV Azteca, pues le negó el acceso, se hizo el zafarrancho. Kimberly lo hizo público, por ahí deben de estar los videos, de que ella se estaba quejando de que no era posible que todavía hubiese discriminación para ella. Bueno, se armó este zafarrancho. ¿Saben quién refrescó este tema? Pues nada más y nada menos que Wendy Guevara y Poncho de Nigris en la Casa de los Famosos. La Wenchis está contando todo y está soltando todo. Bueno, le cuenta Poncho. ¿Qué resulta, Poncho, cuando estuvimos en este... que resulta, Poncho, que cuando mi amiga estuvo en TV Azteca pasó esto y esto y esto y el otro, y Poncho de volada. ¿Qué pasó, Azteca Noreste? Y Wenchis dijo, no, espérate, no fueron los de Azteca, o sea, fue el personal que trabaja ahí, y Poncho arremetiendo en contra de TV Azteca, que capacite a sus trabajadores, que no puede ser posible la discriminación y eso y el otro. Y bueno, tremendo, tremendo problema que desató, porque bueno, esto lo supo TV Azteca Noreste en el segmento de, pues, en el segmento de espectáculos, dieron a conocer el tema. Jazmín, ¿verdad?, obviamente dio su punto de vista, que no le parecía, que la gente estaba apoyando a un Poncho que la gente ni conocía, que no conocían el verdadero Poncho y que por eso no lo quieren en Monterrey, Nuevo León. Ah, pero que ya es muy querido allá en el DF. Y bueno, otro conductor de ahí le hizo la segunda y contó el contexto de todo esto y dice que, pues, según el empleado ya no está ahí, ya lo desemplearon. Y pues también arremetió en contra de Poncho, inclusive mandaron a unas imágenes en donde Poncho arremete en contra de las personas que son hombres y que se visten de mujer o transexuales o no sé cómo se les llame, ¿verdad? Y bueno, aquí las imágenes, ¿verdad? Tengo problemas cuando empiezan a fajar enfrente de mí, pues sí, ahí sí, o sea, como que te incomodas, ¿no? Entonces, si tienes, estás con dos amigos... son gays y se empiezan a dar un beso, no tengo ningún problema. Lo que sí tengo problema es cuando empiezan a fajar enfrente de mí, pues sí, ahí sí, o sea, como que te incomodas, ¿no? Entonces, si tienes, estás con dos amigos, son gays y se empiezan a dar un besote enfrente de ti, se empiezan a lengüetear, pues sí, es como que... Y esto, mis rebeldes, bueno, da cuenta clara de lo que Poncho supuestamente es, ¿verdad? Porque por ahí se le dijo al principio machista, misógino y demás y no sé qué, y yo creo que podría tener algo de eso, pero pues eso, pues mucha gente lo tiene, ¿verdad? Aquí el problema es que se enfrascaron en este tema Jazmín Villarreal y la mamá de Poncho, o sea, se Doña Leti le contestó, y como Doña Leti no tiene pelos en la lengua, igual que su hijo, pues le empezó a decir que no fuera argüendera, que se quería colgar de la fama de su hijo, que porque su hijo ya era bien famoso en el DF, en toda la República y en Estados Unidos y demás, y bueno, empezó a decir todo esto y pues hasta le dijo que no fuera envidiosa, que la envidia le corroe y le sale por los poros a Jazmín Villarreal porque su hijo está triunfando, y terminó con esta risa que tienen los dos en común, Poncho y Doña Leti, ¿verdad? Y pues ni con esto se quedó callada Jazmín, porque sigue diciendo y sigue pensando obviamente lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que había dicho, lo que piensan de Poncho, y que ahora sí, como Wendy le trae mucho provecho y mucho beneficio, pues se queda calladito y pues la está apoyando según él, pero que según las palabras de Jazmín Villarreal, nadie conoce al verdadero Poncho. Es decir, bueno, la gente que lo apoya, porque en Monterrey todo mundo lo conoce como es, y que por eso dice ella que nadie lo quiere en Monterrey, Nuevo León. ¿Será cierto? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Será la vieja del otro día a día. Gracias por estar aquí en este
Déjame todos y cada uno de tus comentarios aquí abajo, qué es lo que piensas acerca de este zafarrancho. Gracias por haber estado en este video. Te mando besos, abrazos y apapachos. Y si Dios ustedes me lo permiten, nos vemos en otro video más. No se les olvide seguirme en mi cuenta de Facebook. Ahí también está todo el chisme, todo lo que da. Y está cuentagotas todo lo que dijo Jazmín. Vayan y chequenlo. ¡Chao!